Avui és 30 d'octubre de 2017, se'ns acaba el mes i així comencem Express 66, esta setmana, dilluns, dimarts i divendres, perquè el dimecres... Dimecres tenim festa. En la fira. Tenim jaleo en la fira. En este Express 66, entre altres coses, Gabri, anem a enterar-se de si la motivació als jugadors de l'Alcoyano ve en suavitat o ve en rotunditat. Sí, perquè està amb nosaltres Galeana, l'entrenador del Deportivo, i ell ens contarà totes aquestes coses que passen allà a la banqueta i al vestidor. També tindrem a José Luis Agulló, d'Òptica Agulló, per a contar-nos sobre tecnologia per als ulls, perquè la vista és molt important i aquesta tecnologia ajuda molt a que vegem les coses millor. I jo crec que per a començar el millor que podem fer és això, Express 66. Ens sumem en Express 66 aquesta campanya de la Societat Científica Espanyola d'Estudios sobre l'Alcohol, l'Alcoholismo i altres toxicomanies. Aquesta societat es diu Socidrogalcohol i aquesta campanya té una intenció. Sí, la intenció de rompre l'estigma és trencar amb els prejudicis que hi ha respecte a les persones malaltes amb alguna addicció. Express 66, i com cada dilluns toca parlar d'esport, i avui el que tenim ací és el tècnic de l'Alcoyano, José Galeana. Hola, Galeana, bienvenido aquí a Página 66. Muchas gracias por tu invitación, gracias. A ver, yo quería hablar contigo un poquito, evidentemente, del equipo, ¿no?, de la temporada, pero también conocerte un poco más como entrenador. Cuéntame, hace pocas semanas que estás en Alcoy, ¿cómo ha sido ese recibimiento? ¿Cómo te han tratado, tanto por parte del club como de la gente en general? Pues la verdad que me siento en ese sentido muy, muy orgulloso porque... la verdad que ya me habían hablado muy bien del trato humano que tiene y que le dispensa a todos y cada uno de los que o colaboran o trabajan para el Club Deportivo Alcoyano, pero de verdad que se han, bueno, me han, el día a día ha sido, bueno, sigue siendo muy bueno, un trato muy natural, muy, muy cercano, y la verdad, pero por parte de todos, por parte de la junta directiva, de futbolistas, creo que me han acogido bien y el público también, o sea, a pesar de que, bueno, pues como todo en la vida, los principios no son fáciles, y bien, muy, muy contento, la verdad, en ese sentido, muy satisfecho. Has dicho que los principios nunca son fáciles, ¿no? ¿Con qué vestuario te encuentras cuando llegas tú al Alcoyano? Porque se viene de una dinámica negativa. ¿Qué es lo que te encuentras en ese vestuario? Pues mira, lo primero que me encuentro, aparte que ya los conocía, es un vestuario con futbolistas de verdad, o sea, con muy buenos futbolistas y con muy buenas personas, que para mí es casi más importante lo segundo que lo primero, ¿vale? Porque yo entiendo que no puedes ser muy bueno en casi nada si primero no eres buena persona. Por lo tanto, me llevé una gran satisfacción. Ya sabía, yo ya tenía bastantes indicios, porque a muchos los conocía y algunos ya los tuve yo como futbolistas, y pues bueno, y por información que pides, que solicitas y que te llega, ¿no? Entonces, lo primero eso, que eso es básico. Me encontré con eso y eso es muy importante. Y luego, lo que a mí me importa, que es eso en un primer lugar, y luego en un segundo lugar, es con qué predisposición están hacia el trabajo y hacia la asimilación de cosas novedosas o cosas nuevas, ¿no? Porque, claro, cuando tú llegas a un sitio, tú llegas con tu idea, con tu discurso, claro, y aquí no se trata de vencer, sino se trata de convencer. Entonces, claro, yo por eso te he dicho que los principios no son fáciles, porque uno tiene que entrar con buen pie y convencer y nunca vencer. ¿Galeana ha entrado con buen pie? Sí. Vale. ¿Crees que necesita el equipo adaptación al entrenador y el entrenador a los jugadores después de no haber hecho la pretemporada juntos? Sí, sí, sin duda, siempre, sí. ¿Hasta cuándo? Vamos a ver. Nunca hay un tiempo, es decir, yo, mira que llevo muchos años entrenando, ¿no? Y me ha ido variando el tiempo, ¿vale? O sea, vamos a ver, cómo yo tengo en la cabeza y cómo me gustaría que jugara el Alcoyano, y
y porque prácticamente cómo concibo yo el fútbol, esto siempre lo he tenido yo así, ¿no? Porque además yo, como jugaba, como yo jugaba y como yo interpretaba el fútbol como futbolista, quería plasmarlo como entrenador, ¿no? Claro, cada vez te vas enriqueciendo más y vas metiendo matices, etcétera, etcétera, o sus principios o sus conductas, porque claro, porque todo en la vida evoluciona y todo está en una predisposición siempre para mejorar, ¿no? Si tu predisposición siempre es la de escuchar, abrir la mente, escucha, aquí nadie está legitimado en posesión de la verdad y entonces, claro, tú siempre tienes que estar abierto a cualquier tipo de mejora. Entonces, claro, nunca hay un tiempo, esto dura 2 semanas o dura un mes, no. Pero, claro, en función también de la inteligencia y del bagaje conceptual que tengan tus futbolistas. Claro, cuanto más inteligentes sean tus futbolistas, cuanto tengan un bagaje deportivo muchísimo mayor, está claro que todo lo novedoso, todos los conceptos que tengamos que ir metiendo poco a poco, claro, ellos lo van a asimilar y lo van a hacer suyos cuanto antes. Entonces, eso primero es muy importante. Y yo afortunadamente me he encontrado con ese tipo de futbolistas y te aseguro que con el poco tiempo que llevamos han asimilado muchísimas cosas y este equipo, el techo todavía no estamos ni muchísimo menos cerca. O sea, este equipo tiene mucho margen de mejora y Dios quiera y ojalá que consiga que lleguemos próximo a eso. Ese margen de mejora del que estás hablando, ¿necesitas refuerzos para llegar a ello? Es decir, como tú no has empezado la temporada, ¿estás pensando, necesito un delantero, necesito un defensa? ¿Con lo que tienes? No. Es con lo que vas a trabajar toda la temporada. No. Vamos a hablar un poquito de ti ya como entrenador. ¿Qué tal la experiencia en Uruguay? Porque hace poco estuviste allí y se supone que será una cosa distinta, ¿no? Un fútbol distinto. Cuéntanos un poquito esa experiencia. Pues es, sin lugar a duda. A ver, bueno, primero, claro, cuando uno ya deja de ser futbolista, porque claro, cuando eres futbolista, tuve la fortuna de jugar en varias zonas y ciudades de España. Tuve la fortuna de estar en Barcelona, bueno, en Murcia, Madrid con el Getafe, en Zamora. En aquella época todavía no se estilaba mucho, eran muy pocos los que conseguían salir fuera. Acuérdate que de los primeros fue Martín Vázquez al Torino, no sé si te acuerdas, ya han pasado un montón de años. En aquella época no se estilaba que el español saliera fuera de España, ¿no? Pero bueno, tuve la fortuna de vivir en varias zonas de España. Pero claro, de salir al extranjero, no. Claro, te llega quieres ser entrenador porque te gusta y porque crees que en cierta medida estás medio capacitado, ¿vale? Todo es susceptible de ser mejorado. Claro, y uno siempre piensa, y ve que los que salen fuera pues son los que tú ya sabes, Guardiola, sí, no sé, claro, qué, el otro, mismos, que, claro, y uno nunca piensa que le puede llegar esa oportunidad. Me pilló de sorpresa, no pude decir que no, o sea, lo tenía clarísimo. Tiene que ser sí o sí. Efectivamente, esa oportunidad yo no podía dejarla, no podía desaprovecharla. Y bueno, ha sido, sin ninguna duda, la mejor experiencia de mi vida. Estoy muy agradecido. De hecho, el otro día no, creo que fue anoche mismo, un colaborador del equipo donde yo estaba, bueno, me llamada de WhatsApp, que afortunadamente dejé huella, ellos en mí también dejaron huella y ha sido una experiencia única y la echo de menos, ¿sabes? A veces la echo de menos. Quién sabe si en el futuro. Esperemos que el futuro, de momento, sea el Alcoyano, el futuro próximo, y luego ya veremos. A ver, que de vez en cuando la eche de menos no significa que claro. Yo aquí, bueno, estoy más que encantado. Bueno, te aseguro que estar en el Alcoyano colma mis expectativas. Es un equipo que yo siempre he soñado y que me gustaría que se hubiera cruzado en mi camino. Afortunadamente ha sido así. Pero, claro, pues uno, el día da para mucho, uno piensa en todo y claro, y a veces cuando le mandan WhatsApp y cuando nos acordamos de ti, mister, no sé qué, pues claro,
me enorgullece. Está claro. Haciendo una comparativa entre la segunda B española y la primera división uruguaya, ¿hay diferencias? ¿Se asemejan? ¿Cuál es más fuerte que...? No sé, si podrías comparar. Entre sí, mira, yo te explico. Allí en Uruguay, bueno, tú piensas que Uruguay tiene 3 millones de habitantes. O sea, que España tiene casi 48. O sea, claro. Tú, fíjate que de 3 millones de habitantes, lo que han sido capaces de hacer, es que tienen 2 mundiales, o sea, es decir, que tiene... Bueno, es una barbaridad. Eso verdaderamente, si te paras a pensarlo, es una barbaridad. Que de 3 millones salgan futbolistas tan competitivos. Bueno, sí, ahí lo... Una selección tan buena. Tan competitiva, efectivamente. Y 2 mundiales que tienen. Bueno, 2 mundiales y tienen más copas sudamericanas que Argentina. O sea, es que tú fíjate, sí, sí. El potencial de 3 millones de habitantes, lo que da. Eso dice mucho del carácter del uruguayo, ¿no? Pero luego tú piensas que, claro... ellos, la capital, que es Montevideo, claro, allí la liga son, la primera división son 16 equipos. Bueno, pues este año en concreto, bueno, y justamente el año que yo también he estado, 15 eran de Montevideo. Solo uno era de Colonia, que se llama Plaza Colonia. Colonia está a unas 2 horas y media de Montevideo, está justo enfrente de Buenos Aires, al pie del Río de la Plata, ¿no? Una ciudad preciosa. Y claro, y hay 15 equipos de la primera división en Montevideo. Pero claro, de esos 15 equipos, es que hay 2 que es como si fuera el Real Madrid y el Barcelona. Claro, el Real Madrid y el Barcelona es el Peñarol y el Nacional. Claro, esos 2 equipos es una barbaridad. Sí, digamos que están por un escalón por encima, o más de uno, o más, ¿no? O más de... más de un escalón. Está bastante más de un escalón. Claro. Es... No llegan, evidentemente, al Real Madrid y al Barcelona, a la dimensión del Real Madrid y Barcelona, yeah. Pero, claro, allí, en su entorno, claro, el Peñarol es el Peñarol, y Nacional igual. Claro, por debajo de esos 2 equipos están todos los demás. Yeah. Y entonces, si hablamos de esos 2, si dejamos esos 2 equipos... Eso los dejamos fuera. Efectivamente, los dejamos fuera. El resto se podían asemejar a un Alcoyano, por ejemplo. O sea que el nivel sería más o menos parecido al de una segunda B. Efectivamente, española. Un Alcoyano, por ejemplo, con toda la institución, con su solera, con el campo, se asemeja bastante. Bueno, está muy bien conocer eso. ¿Tú como entrenador tienes referentes? Bueno, a ver, sí. Una pregunta un poco abierta. Pero... No, pero que está bien, me gusta la pregunta. Hombre, mira, un entrenador, y te lo he dicho creo que un poco antes, tiene que tener la mente abierta. O sea, si un entrenador piensa que lo que él hace, eso es poco más o menos que el cáliz bendito o no. O sea, uno tiene que ponerse en tela de juicio siempre, todas y cada una de las decisiones. Aunque lo que hayas decidido te haya dado para ganar, te puede haber dado para ganar, pero que te haya dado para ganar no significa que tú has tomado las decisiones correctas, porque el fútbol es que es inexplicable a veces. Entonces, primero, lo que tienes que tener es una mente muy abierta y al final beber de todas las fuentes. Tú tienes que ver cómo defiende o cómo gestiona tal o cual principio tal entrenador. Ah, pues mira, cuando le ocurre esto, hace esto y esto y esto. Vale, bien. Y lo tomas en consideración de tal entrenador, de tal cual. Ahora bien, si tú me preguntas... ¿cuál es el mejor entrenador del mundo? Claro, con todos los matices que eso conlleva, ¿no? Y que no es algo científico. Pero sin duda, no hay nadie que se le acerque que es a Marcelo Bielsa. O sea, lo de Marcelo Bielsa es una barbaridad. Pero ni Mourinho, ni Guardiola, ni nada que se le asemeje. Los mediáticos, o sea, los dejamos fuera y nos como Marcelo Bielsa, creo que no hay nadie. Está bien eso. ¿Eres de los que, por ejemplo, en el descanso va al jugador y le da ánimos porque no le ha salido bien, o más bien le picas para que saque la mala leche? Y... pues dependiendo, depende. Está bien lo que tú acabas de decir. Es que tienes que estar un poco conjugando con ambas directrices. Es decir, habrá veces... o habrá momentos, porque es que porque ni siquiera se puede hacer extensible a todo un partido. Es decir, porque claro, el fútbol pasa por... porque al final el fútbol, si lo minimizas mucho, es una suma de momentos.
¿vale? Entonces, claro, es posible que, por ejemplo, si has tirado mano de la directriz de, venga, voy a estar un poco ahí, venga, apoyándole, y venga, que está muy bien, tal, no sé qué, animándole, pan, pero a lo mejor da para una serie de momentos, 5, 6, 8, la primera parte, pero a lo mejor empieza la segunda parte y a lo mejor mucho halago o mucho estar encima de él siendo o dándole cargas positivas, pues a lo mejor, bien, al futbolista lo puede meter en una medio neblina y a lo mejor incluso para romper esa neblina está bien decirle de vez en cuando, ¡eh! ¿Me explico? O sea, dar como comúnmente se dice, una de cal y una de arena, mantener ese equilibrio es lo difícil. Eso es, sin duda, es una de las asignaturas pendientes que tenemos todos los entrenadores, que es mantener ese equilibrio en lo emocional. Entre el refuerzo positivo y el negativo, cuándo toca, cuándo no, esa es la clave. Es que esa es. También tenéis que ser psicólogos, ¿no? Porque no solo el aspecto deportivo en sí, sino también... Efectivamente, esto que tú acabas de decir, esto que yo acabo de decir, ese equilibrio en lo emocional. Claro. Volviendo ya un poco al Alcoyano, para terminar ya la entrevista, ¿el ambiente del Collao, qué tal? Ahora que lo has... Pues como tiene que ser. ¿Te gusta? Sí, sí, como tiene que ser, vamos a ver. A ver, por hacer un símil, el Alcoyano es como el Real Madrid, el Collao es como el Santiago Bernabéu, como las ventas. Es un sitio exigente. En el Santiago Bernabéu le han silbado a Zidane. O sea, a Zidane. El que no esté preparado, no podemos estar aquí. Claro. O sea, tú ya sabes a dónde vienes. Yo sé a dónde vengo. O sea, yo sé que vengo al Alcoyano y sé que vengo al Collao. Un equipo que siempre ha estado donde haya estado, en las partes de arriba. Siempre. Muy exigente. Tremendamente competitivos. Eso es lo mínimo que nos puede exigir y eso es lo mínimo que tenemos que dar. Y los que no estemos preparados, y me pongo el primero, si no los tuviéramos, pues no deberíamos o no tendríamos que estar aquí, claro. Muy bien. Ya para acabar, yo quería que me dijeras un deseo personal y un deseo colectivo para esta temporada. Pues hombre, un deseo personal, si nos ceñimos únicamente en lo deportivo... Bueno, pues sería que con mi trabajo, mis conocimientos, pues fuera capaz de acertar en todas y cada una de las decisiones para procurar dejar el Alcoyano en lo más alto y lo más arriba posible. Eso en cuanto a mi trabajo. Es lo único que yo pido. O sea, acertar. O equivocarme lo menos posible, porque al final no hay nadie que no se equivoque. Pues bueno, pues procurar equivocarme lo menos posible y luego... Eso en lo individual. Y en el plano colectivo, pues qué decirte, que pasear el nombre del Alcoyano y que mi equipo, por cada estadio que pasemos, que digan, vaya equipazo acaba de pasar por aquí, o sea, creo que es la mayor honra. O sea, decir, es como cuando tú vas a tomarte café a una casa de algún amigo y que digan, joder, vaya tío, acaba de pasar por aquí, macho, mira qué educado, mira qué no sé qué, ¿no? Pues una cosa, esto es bastante parecido a eso. Es que cada vez que nosotros salgamos de un estadio, si somos capaces de que todo el mundo dijera, vaya equipazo, se ha ido de aquí. Y al final, claro, el fútbol es resultados. Pues, y que eso nos diera para sacar los resultados y quedarnos lo más arriba posible, yo lo firmaría, vamos. Galeana, muchas gracias por haber venido aquí a Página 66. Suerte en esta temporada. Muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias, de verdad. La foto destacada de avui ens arriba des del cap de setmana de la jornada d'Esports Urbans Active Extreme, que s'ha celebrat amb més de 170 participants. Sí, aquesta foto que teniu ahí en pantalla és concretament de la modalitat de Street Workout. Altres modalitats que n'hi ha hagut també ha sigut skate, scooter o BMX, així com una batalla de MCs o de rappers. És esport, és aire lliure i és fer coses junts. Express 66, i mira que ens agraci en aquest Express 66 parlar sempre de tecnologia, saber, conèixer i aprendre. I avui anem a parlar de tecnologia i també d'ulls. I per a parlar de tecnologia i d'ulls, qui millor que José Luis Agulló, benvingut a aquest Express 66 d'Òptica Agulló de Cocentaina, que bueno, és òptic optometriste, però una altra cosa no, però aparells
I tres tests tecnològics que serveixen per a veure per dins els ulls i què tenim i què no tenim, sí que en tenim uns quants allí, no? Quants tenim, sí. Sempre tenim aquesta idea, no? L'òptic optometriste, mira que la parauleta que es vau buscar per a l'ofici, és aquesta que va posant, millor o pitjor, quina lletra, però a banda d'això n'hi ha un món, de fet ahí tens unes coses que mostren en una d'aquestes tecnologies que utilitzeu com es veu l'ull per dins i quines coses pot haver, no? La tecnologia ara mateix és molt important. Sí, efectivament. Estem acostumats a pensar que l'òptic-optometrista és la persona que es dedica a revisar el sistema visual, veure la graduació que uno té i a fer les ulleres o adaptar les lentilles que uno necessite, no? Però a més d'això n'hi ha altres activitats que fem i que, com molt bé has dit tu, l'evolució tecnològica pues, està permitint-nos pues, poder detectar cert tipus d'alteracions o problemes i fer també tasques de preventives. Sí, perquè segons que estàs comentant-nos abans de començar l'entrevista, realment l'ull a voltes ens pot dir al revés, o sigui, sempre diem aquesta persona és diabètica, per tant és possible que tinga aquestes malalties en l'ull, però també al revés, és a dir, mirant l'ull en aquesta tecnologia podem de vegades saber si aquesta persona té possibilitat sí. d'alguna malaltia, no? Sí, efectivament. Ahir la tecnologia, les últimes tecnologies ens permeten avançar tant a nivell d'adaptació, de les lents de fabricació o de poder seleccionar diguem, el producte més adequat a cada persona, a cada necessitat, perquè ni tots els ulls són iguals, ni tots mirem igual, ni les postures, ni les activitats que fem, ni el ritme de vida de tots és el mateix. No? Entonces, per una part, ens permetix avançar molt en la personalització de les lents, però efectivament, en quant a lo que és el gabinet, en els instruments que tenim en el gabinet, pues, també el poder detectar certs tipus d'anomalies. Per exemple, instruments com el tonòmetro, que medeix la pressió intraocular, no? O topògrafo, o biomicroscopi, o retinògrafos, són instruments que ens permeten avançar molt més allà. No? Inclús la incorporació del poder incorporar servicis de teleoftalmologia pues és un tema molt important que ens facilita molt la labor i ens dona més seguretat a nosaltres. No? Teleoftalmologia jo entenc que és teleslluny, sí. O sigui, a banda del que tu pots veure, enviar-lo a algun puesto o que algunes altres persones al mateix temps puguen estar mirant. No? Efectivament, sí. Ahí ens permet més una interconnexió interdisciplinar, no? I també el poder captar imatges de diferents estructures oculars i que aquestes imatges pues, puguen ser analitzades per un oftalmòleg especialitzat en aquest tipus de tarees i diguem-hi salvant barreres d'espai i de temps. No? En aquest cas, pues, l'oftalmòleg analitza les imatges i ell fa una valoració i ens fa un informe en el que hi ha unes orientacions si requereix fer més proves o remitir, per exemple, a un oftalmòleg una visita presencial perquè pugui tractar o fer més proves o si és recomanable inclús remitir el pacient a altres especialitats. Entre totes aquestes tecnologies, i ho has dit de passar fa un moment, n'hi ha algunes que permeten que el vidre que duguem en la ullera estigui adaptat a la nostra forma de mirar. O sigui, si tenim costum de mirar d'aquesta manera o girar el cap o no girar-lo, realment aquesta maquinària, perquè, o tecnologia maquinària té igual, ajuda a que aquest vidre estigui perfectament adaptat sí, d'una manera personalitzada 100%. No? Exacte. Estem acostumats a que uno necessita ulleres per un o necessita ulleres de prop, però el cert és que estem utilitzant diferents distàncies constantment, més avui en dia i que estem molt en contacte amb els mòbils, les tablets, els ordinadors. N'hi ha moltes feines que requereixen molt la visió intermitja i de prop i també persones que puguen tindre alguna deficiència, alguna malaltia que els
impossibilite o es dificulte el moviment del cap i tot, doncs no va a voler igual que un altre que no tingui aquest problema, no? O cert tipus de faenes que requereix estar en unes posicions d'inclinació del cap que no passa en altres casos, no? Entonces ahí sí que es poden estudiar tots aquests factors a l'hora de personalitzar les lents. Entonces, no és sols que necessita uno per a lluny o que necessita per a prop, sinó és intentar donar l'opció més convenient per a cada cosa. Igual que no n'hi ha sabates que siguin per a tot ús, no aniríem a la playa en les sabates que anem a la serra, o, per exemple, no? O així els diumenges a passejar en les sabates que són per anar bé, no? A fer certes faenes. Però en aquest cas igual, sí. Es permet el poder personalitzar aquestes lents valorant tots aquests aspectes de la persona en la que estem prenent els datos, però a la mateixa volta en la comunicació telemàtica en els nostres proveïdors pues, ja dona les ordres com si aquells tingueren la persona davant d'ells i la muntura a la que tenen que anar aquests vídeos, per exemple, davant d'ells per a poder personalitzar els paràmetres. De fet, inclús un dia ja ens arriben les lents ja tallades, que simplement és col·locar-les a la muntura. És un procés que no necessitem fer-los nosaltres en els nostres tallers, sinó que es ve així. Clar, per tant, això te veig jo que té dos vessants. O sigui, la qüestió de la eficiència, de que aquesta faena, que després és la que tenim davant dels ulls, siga eficient i el resultat siga òptim, i al mateix temps el tema de la salut, importantíssim, estar molt segurs de que els nostres ulls estan cuidats, no? En la part de gabinet, precisament, a part de lo que és valorar lo que les necessitats que uno puga tindre en quant a portar ulleres o portar lentilles, sí que detectar aquestes possibles anomalies o defectes o patologies que puga tindre la persona, inclús en moments molt incipients, on potser encara no arriben a tindre símptomes, no? I en aquest cas, per això, es fan campanyes preventives, ja digui, els informes que ens fa l'oftalmòleg, si ho demanem, pues es pot servir molt d'ajuda per al metge de capçalera per a també poder saber quins pautes seguir, no? Arreglo a l'informe que recibim. Era carrer Comte de Cocentaina? Número 15. Número 15, Òptica Agulló. La veritat és que aquesta tecnologia ens dona una tranquil·litat de salut molt important i això i les mans humanes que també fan és algo molt important. Moltes gràcies per haver estat així en aquest 366. Sempre un plaer. I en pantalla teniu la notícia destacada del dia. Anem a parlar d'aquesta notícia central de la portada de pàgina 66, el reportatge sobre l'exposició de Fernando Cabrera que es pot veure en la Llotja de Sant Jordi. L'exposició conjunta, la millor obra de l'artista amb detalls de la seva vida, l'amistat que l'unia amb Joaquín Sorolla, els seus mecenes, o les seues relacions amb altres artistes, que ens ajuda molt a comprendre millor a Fernando Cabrera. Sí, una llegida del reportatge segur que és útil a l'hora de visitar l'exposició, que estarà en la Llotja de Sant Jordi fins el 26 de novembre. La veritat és que fa ganes, després de veure aquest reportatge, que està ahí en la portada de pàgina 66, anar a veure també l'exposició de la Llotja de Fernando Cabrera. I la veritat és que nosaltres la tenim ahí prop i jo crec que el que podem fer és només acabem el programa sí, ara sembla ser correguents. Fins així l'Express 66, acabem ràpid per anar-se'n ràpid també. Per anar a la Llotja. I ha sigut l'Express esportiu i tecnològic. Jo crec que ha sigut perfecte i de manera express, com sempre. Demà més, perquè demà dimarts també hi ha Express.